Mis amigos, muy buen día con ustedes, Néstor. Ya está la previa de la etapa número 4, la penúltima etapa del Saudi Tour o el Tour de Arabia Saudita 2023. Pero antes vamos con un pequeño repaso de lo sucedido en la etapa anterior, la etapa número 3. Este es un resumen de la etapa número 3 del Saudi Tour 2023, un recorrido de 160 kilómetros entre Al-Machiyah, la estación de tren, y Aburraqá. En el kilómetro 14 se pasaba por la Universidad de Taibá, luego se pasaba en el kilómetro 34 por la localidad de Fudalá y luego Al-Maghra en la kilómetro 55. En el kilómetro 74.5 se encontraba el primer sprint intermedio, luego un descenso, luego una tendencia al ascenso. En el kilómetro 117.5 había una elevación como un puerto de montaña, aunque no estaba categorizado como tal. 3.7 kilómetros, 3.4% de inclinación. Luego seguía ascendiendo y se pasaba por el segundo sprint bonificable, o segundo sprint del día, que es bonificable. Luego descenso, luego se encontraba una serie de altibajos, un gran terreno falso llano, pero era un cierto descenso. Luego en el kilómetro 155 se encontraba la última meta volante y luego un murito que era el final en la meta. Eran solamente 700 metros con una inclinación de 6.9 y era un muro difícil, aunque al final en la meta se aplanaba un poco esa carretera y por lo tanto pues los ponchers no tendrían mucha oportunidad allí. Luego de los protocolos de rigor se lanzaba la etapa 3 y luego en el kilómetro 40 se lanzaban 5 hombres en fuga, quienes alcanzaban una ventaja de más de 6 minutos respecto al lote principal. Entre los fugados había dos hombres del Corratec, uno de la selección de Arabia. Yaristi ganaba el primer sprint especial, el lote metía presión y la renta bajaba de 6 minutos. En el pelotón el Bahrein ponía un hombre en punta, el Movistar también apoyaba. Ninguno de los fugados ponía en riesgo a los primeros de la clasificación general, ya que estaban muy lejos. Masaki Yamamoto, un hombre japonés que iba en fuga, se convertía en el líder virtual de acuerdo a la renta que tenía en la fuga. Obviamente que esa renta no se iba a mantener. Con 4 minutos y 56 segundos de todas maneras, Groenewegen perdería el liderato por lo duro de la etapa y con el Bahrein que ponía alto ritmo. El Bahrein seguía presionando, poniendo incómodo a Groenewegen. Jonathan Milan hoy hacía el papel de gregario para Buitrago. Se mantenían los 5 hombres en punta, pero la renta se reducía a 3 minutos con 40 segundos. El Cofidis también aportaba trabajo en el control del pelotón. Metía en presión y la renta seguía bajando, ya era de 2 minutos con 40 segundos. Ya se entraba en un falso llano con más dificultad y la renta era de minuto y medio. Rayovic sufría un pinchazo mientras un hombre de Arabia de la fuga se entregaba al pelotón. Otro que se rendía era Yamamoto. Ya recogían a la mayoría de fugados, ya la renta de la fuga había bajado a 30 segundos. Chomin Yaristi era el único que sobrevivía en la fuga y en el pelotón empezaban a rezagarse hombres. Yaristi trataba de aumentar la diferencia a 1 minuto. Yaristi ya era capturado y marchaba un lote compacto, aunque se iba reduciendo de a poco, pues se iba inclinando el terreno y el Cofidis metía presión para depurarlo, aunque Groenewegen se mantenía en el pelotón. Otro pinchazo para un hombre de Cofidis que rápido lo solucionaban. Se metía el 1X Pro, lo mismo hacía el Bahrein adelante del pelotón con Milan adelante. Incluso Buitrago se ponía adelante y soltaban a varios hombres que se rezagaban. Los Bingoal también se mostraban adelante. Un pinchazo para un hombre del 1X Pro, Marcus Sander. Intentaban moverse varios hombres incluso del 1X Pro, pero ahí estaba el Bahrein para controlar.
Estaban por llegar al último sprint intermedio, seguía encabezando el Bahrein, intentando saltar, pero el Bingoal estaba pendiente de ellos. Intentaba un hombre de Euskaltel buscando la meta volante y se quedaba con los puntos. Empezaba a soplar viento en contra y se hacía imposible un ataque de lejos. Ryan Gibbons con problemas mecánicos también. Sesbol se ponía al frente, se movía un hombre de UAE intentando en solitario, otro hombre de Jayco. Santiago Huitrago le salía al hombre de Jayco mientras se quedaban más hombres. Se iba Huitrago con el hombre de Jayco en punta, pero se aplanaba la ruta y Huitrago era alcanzado, pero reducían el lote. Se lanzaba Milan, pero le salía Soren Skiol y se quedaba con la etapa. Nuevo líder de la general, pues Groenewegen se había quedado rezagado. Entonces, como se había previsto, Groenewegen iba a perder el liderato y así sucedió. Y así quedaba la clasificación de la etapa. Ganador Soren Weren Skiol del 1X Pro Cycling con 4 horas 23 minutos 18 segundos. Segundo lugar Jonathan Milán, tercero Sesbol, cuarto Simone Consoni, quinto Rubén Guerreiro, sexto Félix Grobschartner, séptimo Davide Formolo, octavo Alessandro Fedeli, noveno Max Canter y décimo André Cote. En la posición 15 llegaba Santiago Huitrago, el colombiano, con el mismo tiempo del ganador de la etapa. La clasificación general entonces encabezada por Jonathan Milán con 13 horas 24 minutos 46 segundos. Segundo lugar Sesbol a 8 segundos. Tercero Max Canter a 16. Cuarto Félix Grobschartner a 18. Sexto Simone Consoni a 19 segundos. Séptimo Luca Mesguet, 19 también. Octavo André Cote. Noveno Alberto López. Décimo Marco Tizza. En la posición 12 pasa Santiago Huitrago, así que subió 10 casillas. Está ubicándose mejor en la clasificación general con los mismos 19 segundos que había arrancado inicialmente. Entonces esperaba que esta etapa fuera para Santiago Huitrago, pero la verdad es que el terreno final estaba muy plano y tenía demasiada gente, así que no logró hacerse con la etapa, aunque fue buena la intención, pero no había suficiente terreno para hacerse con una etapa de ese tipo. Entonces, esperando otra nueva oportunidad, otra oportunidad mejor para hacerlo, pero esta etapa más bien ubicado en la clasificación general a tan solo 19 segundos con hombres adelante que son velocistas que podrían perder esas posiciones. Esto es todo, gracias por su atención, gracias por compartir. La etapa número 4, que podría considerarse la etapa reina por ser la que tiene mayor altitud o un puerto más difícil que todas las etapas, tiene un recorrido de 163 kilómetros entre Maraya y Skyviews of Harad Hawarit, donde termina esa etapa en un muro que podría considerarse como un puerto de montaña bastante difícil. Entonces inicia en Maraya, luego pasa por Winter Park en el kilómetro 17.5, luego se encuentra en el kilómetro 42 el primer sprint intermedio, que es como una elevación, luego terreno plano, luego desciende, luego sigue por un terreno sube y baja constante. Nuevamente se pasa por Winter Park y sigue el terreno de sube y baja. Otro sprint intermedio en el kilómetro 106.5 con constante sube y baja, aunque no es tanto, digamos, las elevaciones no son tan pronunciadas, pero es constante sube y baja, no es un terreno plano. Después en el kilómetro 146, cuando se pasa nuevamente por Winter Park, se empieza a ascender hacia un puerto de montaña que no aparece especificado ahí, como no se le da ninguna categoría, pero si vamos al kilometraje se podría considerar como un puerto de montaña de primera categoría. Son 2.9 kilómetros y el desnivel en promedio es de 12%, así que es bastante difícil. Y allí recibe una bonificación especial. Luego de ascender a ese puerto, se sigue por un terreno plano
hacia la meta, más bien tendencia al descenso. Así que el final de la etapa no es allí en ese puerto, queda un terreno plano, pero obviamente que allí se pondrá un alto ritmo para descolgar a todos los sprinters, a los clasicómanos y algunos escaladores que no aguanten ese ritmo que le van a poner allí. Obviamente el Bahrein será el que va a endurecer el ritmo y otros equipos que estén interesados en esa etapa y también en la clasificación general. Este es el punto más claro para sacar diferencias en la clasificación general, ya que la siguiente etapa, la última etapa, no tiene elevaciones demasiado altas. Lo que tiene es un sector de este rato que es para otros especialistas. Entonces acá es donde se pueden sacar las mayores diferencias. Ya ese otro terreno pues es bastante difícil, pero para escaladores esta es la oportunidad más clara. Entonces esperaremos ver a nuestro colombiano Santiago Buitrago allí atacando en ese pie de puerto para no dejarse coger de ningún grupo del pelotón principal y lograr hacerse con esa etapa. Esperamos que Santiago Buitrago se haga con esta etapa. Esto es todo, gracias por su atención, gracias por compartir y hasta la próxima.